Snake, no puedes usar el radar en esa zona. De ahí surge algún tipo de interferencia electrónica. Me pregunto qué será. En fin, ten cuidado. Vamos, Snake. Foxhound, llame a la doctora Naomi. Revolver Ocelot es un antiguo miembro de Spetsnaz. Tras la caída de la Unión Soviética, por lo visto sirvió en la unidad especial de la policía fiscal rusa. Luego se unió a la SVR, la agencia de inteligencia extranjera rusa, que antes había formado parte de la KGB. Pero según mis fuentes, no estaba nada contento con el rígido sistema de la KGB y quería abandonarla. Y entonces fue reclutado por Foxhound. Es un fanático de las pistolas y le obsesionan las películas de vaqueros y los spaghetti westerns. ¿Tienes algo sádico? Aprendió las técnicas más avanzadas de tortura cuando estuvo en las Spetsnaz. Sí, allí practicó muchísimo. La prisión de Lubyanka está situada en el mismo cuartel general de la KGB. En un tiroteo, recargar el arma suele ser lo más peligroso, pero a él le encanta. Utilícelo en su ventaja. Tendrá que eliminarle mientras él recarga el arma. Puede ver en la pantalla dónde está el número de balas que le quedan, espere el momento adecuado y entonces, elimínelo. La velocidad inicial de una bala disparada con un revólver es menor que la disparada con una automática. Mala suerte. Cuanto menor sea la velocidad inicial, más daño causa la bala. Es debido a que la bala tiende a alojarse en el cuerpo en lugar de traspasarlo. Ese tipo de heridas tarda mucho en curarse. A veces nunca se cura. Creo que en parte por eso le gusta esa pistola. Ese Ocelot es realmente un tipo enfermo. El mayor inconveniente de un revólver es cargarlo. Esa es su oportunidad.
que el tiempo vaya a durar mucho. ¿Quieres que saldemos cuentas? ¡No! ¿Es usted divertido? ¿Y el jefe DARPA está bien?
ha muerto. ¿Qué? No es posible. Eso no es lo que prometió Jim. Ahora quiere silenciarme. Cálmese. ¿Qué demonios le pasa? Le he dicho que he venido a salvarle. Yo no maté al jefe de ARPA. Tuvo un ataque al corazón o algo parecido. ¿Un infarto? No sea estúpido. En fin, los terroristas ya tienen ambos códigos. Esos tipos están muy locos y no dudarían en lanzar la bomba. Lo sé, pero ¿qué quieren realmente? ¿Quién sabe? Quizás sean como nosotros en la industria de las armas, siempre esperando que estalle otra guerra. No voy a dejar que esos maníacos inicien hoy una guerra. ¿Tiene todavía las llaves? ¿Llaves? Para anular el código detonante. Oí que usted las tenía. No, ya no es así. ¿Eh? ¿Quién las tiene? ¿Los terroristas? No, esa mujer. ¿Mujer? ¿Quién? Un soldado al que metieron en prisión conmigo. Una mujer soldado, debe de ser. Dijo que acababa de alistarse como nueva recluta y la metieron en prisión al negarse a participar en la rebelión. ¿Nueva recluta? Podría ser la sobrina del coronel. Le di a ella la llave. Sin embargo, parece ser que logró escapar de aquí. Espero que esté bien. Seguro que sí. Es novata, pero dura como la piedra. ¿Pero cómo ha sabido que se escapó? Mantenía contacto con ella por Codec hasta que me ataron aquí, claro. ¿Codec? Sí, se lo robó al vigilante. Si todavía lo tiene, podrá ponerse en contacto con ella. Seguro que lo tiene. ¿En qué frecuencia estaba? Ah, sí. Espere un momento. Es... Oh, vaya, lo he olvidado. ¡Mierda! Ah, claro, debería estar detrás de la funda del CD. Intente contactar con ella. Contactaré enseguida. Pero dígame, si esto no funciona, ¿hay algún otro modo de impedir el lanzamiento del misil? Tiene que hallar a Hal Emmerich, uno de mis empleados. ¿Quién es? El líder de equipo del proyecto Metal Gear Rex. Un genio de la ingeniería, pero un poco excéntrico. Si hay alguien capaz de descubrir cómo impedir el lanzamiento de Metal Gear, es él. Si no es capaz de hallar una solución, tendrá que destruirlo. Y Emmerich sabe cómo destruir Metal Gear. ¿Dónde está ese Emmerich? Bien, creo que está preso en alguna parte del edificio almacén de cabezas nucleares. Al norte, ahí es donde trabajaba. Comprendo, pero ¿por qué Metal Gear? La era nuclear acabó al final del milenio. Se equivoca. La amenaza de una guerra nuclear sigue ahí. De hecho, es aún mayor que nunca. La cantidad de combustible y plutonio nuclear usado aumenta incluso hoy. Escuche, ¿ha visto alguna vez un almacén lleno de material nuclear? No. Bidones y bidones de residuos nucleares apilados hasta donde alcanza la vista, porque todavía no hay modo de deshacerse del material. O sea que cierran la tapa y se limitan a esperar que desaparezca. Más o menos así. Y ni siquiera saben cómo almacenarlos bien. Muchos de los bidones están oxidados y el residuo nuclear se filtra. Es increíble. No solo eso. Además, cada año se registran varios kilos de masa. ¿Masa? Significa material sin aparecer. Demuestra que existe un gran y bien organizado mercado negro en material nuclear. Y además, desde el final de la Guerra Fría, ingenieros nucleares rusos, sobre todo, están sin trabajo y sin posibilidad ninguna. En resumen, que existe mucho material nuclear disponible y científicos para crear una bomba. Vivimos en una era en que cualquier país pequeño puede tener un programa de armas nucleares. ¿Y qué me dice de las otras superpotencias? Rusia y China mantienen aún una importante presencia nuclear. El desarme nuclear completo es una imposibilidad. Para mantener nuestra política de disuasión necesitamos un arma de extraordinario poder. ¿Se refiere a Metal Gear? Sí, ¿sabe? Nuestra industria sufrió un duro golpe a causa de los recortes del presupuesto militar, debido a esta supuesta paz. Y se habló mucho sobre fusiones y absorciones entre los grandes fabricantes de armas. Sí, y cuando perdimos la opción de producir la nueva serie de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el sistema Metal Gear fue nuestra última oportunidad. Por eso insistimos en desarrollar Metal Gear como un proyecto negro. ¿Proyecto negro? Proyectos secretos con fondos reservados del Pentágono. Así se evita mucho papeleo y se obtienen amplios plazos para la producción de armas. Y además, nadie te molesta. Ni siquiera esos liberales sentimentales del Comité Militar de Supervisión.
Sobornos. Prefiero considerarlo como un buen negocio. En fin, ¿qué Metal Gear iba a aprobarse formalmente después de analizar los resultados de este ejercicio? Me importan una mierda usted y su compañía. Sí, eso es lo que esperaría de un tipejo como usted. Mire, esto es lo que quería, ¿no es así? ¿Qué es eso? Un disco óptico. Todo está aquí. La unidad principal fue destruida por los disparos. Esta es la única copia que queda de los datos. ¿Qué tipo de datos? Todos los datos obtenidos en el ejercicio. No se haga el tonto. Sé que vino en busca de esto. Lo oculté a la vista de ese sádico maníaco mientras me torturaba. Ellos no saben que existe este disco. Asegúrese de informarle de esto a Jim, a su jefe. Y también le daré mi tarjeta. Abre todas las puertas de nivel 2. ¿Puede andar? No, pero usted siga sin mí. Tiene mi contraseña y ya no les interesa nada más de mí. Tengo una pregunta más. ¿Quién no quiere esa cosa ninja? Parecía como si usted supiera algo. ¿Esa ninja? Eso era el secreto oculto de Foxhound. ¿El secreto oculto? Un soldado. Genoma experimental. ¿Y le conoce? Pregúntele a la doctora Naomi Hunter de Foxhound. Ella lo sabe todo. ¿Naomi? Tiene que detenerlos. Si se descubre mi compañía, yo estamos acabados. ¿Qué? ¿No usa Metal Gear tecnología actualmente existente? Metal Gear sí lo hace, pero... Coronel, ¿me escucha? Él también ha muerto. No lo sé. No me mienta. Parecía otro ataque al corazón, pero... ¿Algún tipo de veneno? Bueno, hay drogas que en grandes dosis pueden causar un ataque al corazón. Por ejemplo, el cloruro potásico o los dióxidos. Pero no lo sabremos hasta hacer la autopsia. Mierda. Snake, quiero que usted y Meryl trabajen juntos. ¿Es de fiar? Puede fiarse de ella más que de mí. Póngase en contacto con ella. Snake, desde allí llegan muchas interferencias eléctricas. Debería funcionar si estableces transmisión a ráfagas como nosotros, pero la transmisión normal es imposible. Intenta alejarte de ese área. Snake, trate de concentrarse. Naomi, ¿qué demonios era esa cosa ninja? ¿Un miembro de Foxhound? No. ¿Estás segura? Sí, no tenemos nada así en nuestra unidad. ¿Es eso cierto? Snake, confío en usted. Snake, no puedes usar el radar en esa zona. De ahí surge algún tipo de interferencia electrónica. Me pregunto qué será. En fin, ten cuidado. Vamos, Snake.